Tenemos partidazo esta noche, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, empezamos. Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la previa del partidazo que tendremos esta noche a las 9 en directo en mi canal de YouTube, en mi canal de Twitch. Y cuidado porque puede que empiece en Kick, ya lo tenéis abajo en la descripción, en la cajita de descripción mi canal de Kick, porque a partir de octubre empezaremos a hacer los directos en Kick y en YouTube a lo reaccionando los partidos. Luego en noviembre ya veremos, pero voy a probar este mes de octubre ahí en Kick a ver qué tal y seguramente os traiga un sorteo para, bueno, para empezar ahí en la plataforma, una plataforma sin anuncios, etcétera. Eso será esta noche a partir de las 9, ya sabéis, el partido. El Madrid que tiene que aprovechar como sea el pinchazo del Barça, porque ayer ya sabéis que perdió el Barça 4-2. Tenéis el reaccionando aquí arriba en la tarjetita y luego más tarde os subiré sobre las 6 de la tarde el análisis de ese partido. Así que bueno, día completito por aquí en mi canal. Vamos a hablar un poquito de este partido porque el mejor resumen posible que puedo hacer antes de empezar a explicarlo es que este partido fue el que perdió el Madrid, el único partido que perdió de Liga el Real Madrid la temporada pasada, en este estadio, en el Civitas Metropolitano. Un partido que, sinceramente os digo, me da miedo, pero no en el aspecto futbolístico. Me da miedo a que se líe. Ya sabéis, la que se ha liado con la afición del Atleti, quiere ir a por Vinicius a toda costa. Ya sabéis los insultos que le hicieron el año pasado en las inmediaciones del estadio. Han querido hacer lo que sea posible por insultarle, han querido hacer un homenaje, entre comillas, al Mono Burgos para cantar durante el partido Mono, 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 ellos diciendo que es un homenaje al Mono Burgos, pero obviamente sabiendo a qué se refieren, ¿no? Yo sinceramente voy a decir una cosa, si tanto ímpetu tienen, que lo hagan. Que lo hagan y que queden de puertas para el mundo, como lo que son, una afición mediocre, no me refiero a toda, obviamente no voy a generalizar, pero sí que es verdad que el Atleti es el único equipo de los grandes de España, el Barça y el Madrid ya lo han hecho, que es quitar a los ultras del estadio. El Atleti al fin y al cabo sigue metiéndolos y se expone a estas cosas, entonces yo digo, que lo hagan y que vea todo el mundo qué afición tiene el Atlético ahí como sus ultras, ¿vale? Para que quede demostrado lo que son, porque creo que ir a un estadio, independientemente del resultado, para fijarte a un jugador como objetivo, ir a por él y encima hacerle gestos racistas e insultos racistas, creo que no hay nada más que demostrar. Al fin y al cabo, repito, que lo hagan. Que lo hagan y que coja el Madrid y que saque a los jugadores del campo. Ya está, o sea, pum, se acabó. Es decir, no hace falta armar a que se está armando de no, es que va la Liga a denunciar contra esos, que no denuncien nada. Que el Madrid, primer minuto, escucha un insulto racista y que se retire del campo y ya está. Así es que creo que es lo mejor para que se acaben estas tonterías y que la Leti tome medidas de una vez porque es intolerable lo que hace la directiva de la Leti con estas cosas. En fin, ahora centrándonos un poquito en el apartado futbolístico, que es lo que quiero que prime esta noche y no lo que haya afuera en las gradas y demás. Vamos a ir a un partido en el cual, bueno, repito, el Madrid tiene que aprovechar la derrota ayer del Barça. Si hoy gana el Madrid se pone a tan solo un punto del Barça en Liga, frente a todo este mal inicio y el gran inicio del Barça, estaríamos solo a un punto. Una jornada que en principio se podía ir a 7 puntos el Barça por la victoria del Barça y la derrota nuestra. Si ganamos, nos podíamos quedar a un solo un punto. Así que creo que mejor motivación y demás para el Madrid esta noche es esa. Sí que es cierto que este partido siempre lo marca la intensidad porque al fin y al cabo para Atlético de Madrid es el partido del año. Es decir, el partido en el Civitas de Liga contra Madrid es el partido del año. Es como su final de la Champions porque el año pasado le ganaron al Madrid y lo celebraron como, bueno, si hubieran ganado una Champions, etcétera. Y es su objetivo al fin y al cabo, porque luego no ganan nada, siguen con el mismo entrenador, sigue más o menos todo igual, pero como le han ganado a Madrid, ya sirve para tapar la temporada. Por eso digo que el Madrid no se toma estos partidos, igual que el Atleti, y luego le pasan factura. Creo que la derrota ayer del Barça debe servir al Madrid para decir, número uno, si ganamos, nos ponemos a un punto. Número dos, el año pasado, el único partido que pierdes en toda la temporada es aquí. Vamos a tomárnoslo de revancha. Y número tres, si todo va bien, volvemos al 4-4-2 y volverá el Madrid a jugar algo mejor de lo que veníamos viendo hasta el día de hoy. Lo único malo es que no está Mbappé, pero bueno, vuelve Camavinga, veremos ahora en la pizarrita si lo voy a poner como titular o no, ya veremos mi opinión y lo que creo que va a hacer Ancelotti, pero repito, va a ser un partido marcado por la intensidad, un Atlético que va a salir con todo, va a salir muy fuerte sabiendo que es el partido del año para ellos. Y un Madrid que debe de intentar igualar esa intensidad que no está teniendo. No he visto todavía esta temporada una intensidad así, pero que hoy creo que debe demostrarla
Porque el partido va a marcarlo eso. Va a marcar la intensidad y va a marcar sobre todo el que cometa menos fallos. Al fin y al cabo, el Atleti es un equipo que no viene jugando bien. Es muy, 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 muy similar al del año pasado. Le cambiando que en vez de Morata está Julián Álvarez, o sea, mejoran. Y en el medio ha metido a Gallagher en vez de Saúl, o sea, que mejoran también. En el aspecto individual han mejorado, pero aspecto colectivo sigue exactamente igual. Es decir, sigue el Cholo, sabéis lo que opino del Cholo, es más o menos lo mismo que Ancelotti. Creo que son dos entrenadores que son de lo mejorcito de la historia de ambos clubes. El Cholo para mí creo que es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, bueno, salvando Luis Aragonés, obviamente. Y en el Madrid, pues Ancelotti, lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, por títulos y demás, son entrenadores increíbles, pero que son entrenadores que creo que han llegado a su ciclo, han llegado al fin de su ciclo, y no lo están sabiendo ver ni la directiva de un equipo ni la directiva del otro. Entonces, son dos equipos que tienen plantillones, para mí, las dos mejores plantillas de la Liga Española, porque la del Barça tiene un buen once titular, pero el suplente es asqueroso. En cambio, el suplente del Madrid, el suplente del Atleti, es mejor. Entonces, en cómputo global, para mí son las dos mejores plantillas de la Liga Española, pero gestionadas por dos entrenadores que creo que ya han cubierto, bueno, ya han cumplido ese ciclo y ya deben dejar paso al siguiente, ¿no? Entonces, en cuanto a jugar, o sea, en cuanto a partido como tal y demás, no son dos equipos que jueguen muy, muy bien, pero son dos equipos que tienen tanta calidad en plantilla que en cualquier momento te pueden desatascar un partido. Sin más, el Atleti viene de ganarle al Celta 1-0 con un gol de Julián, un partido muy tranquilo, muy tal, pero que gracias a Julián, pues tiene ahí ese gol llegando en segunda línea y marcando ese gol que le da gracias a tener un jugador de ese calibre, ¿no? Al fin y al cabo. Y en el Madrid, pues hemos visto estos días, el Mbappé el otro día, un partido aislado con el Alavés, como Mbappé la coge, el solito, desde el centro del campo, se regatea a uno, se la pasa a Bellingham, se la vuelve a regatear a otro y acaba marcando otro gol, es decir. Y en el primero, un gol de Vinicius, o sea, un gol de Lucas después de un jugador de Vinicius, es decir, Madrid y Atleti se basan en sus estrellas, no en sus entrenadores. Entonces, esta noche, el que más intensidad muestre y el que mejor esté de cara en el aspecto individual, creo que es el que se llevará el partido finalmente. Vamos a ir a la pizarrita, vamos a ver ya las posibles alineaciones de ambos equipos. Bueno, esta es la alineación que creo que va a salir por parte del Atlético, con Oblak en portería, Lenormand, Jiménez, Reinildo, Llorente, Samulino en los carrileros, con Gallagher, Rodrigo de Paul y Coque en el centro del campo, y arriba Julián Álvarez y Griezmann. La única duda que se está hablando un poquito en el Atlético es si sale Julián o si sale Sorloth. A ver, el año pasado el Atlético te gana con centros a Morata, porque la fragilidad defensiva de Madrid era más que notable y era más que evidente. Yo creo que ahora con Militao y Rüdiger va a estar más controlado. Entonces, yo si fuera el Atleti, si fuera del Atleti y tal, preferiría que saliese Julián antes que Sorloth, porque al fin y al cabo Julián te da mucho más juego y demás. Que y luego ya ves en la segunda parte que vas perdiendo o tal y necesitas sacar un delantero. Ahí así que miro a ver qué quito y saco a Sorloth. Pero de inicio, yo esta es la alineación que sacaría del Atleti y es la que más está hablando. Más opciones por ahí que veo para cambiar, es que tampoco veo muchas, porque creo que es la mejor alineación que puedo sacar el Atleti. Sí que es verdad que Rodrigo de Paul no está muy allá, pero bueno, al fin y al cabo creo que tampoco tiene un sustituto que digas tú, guau, sacaría a este. No, como mucho meter a Coque y Gallagher y quitar a Rodrigo de Paul, meter a Griezmann en esta posición y sacar aquí a Correa con Julián o incluso a Sorloth con Julián, pero no creo que es algo que vaya a hacer el Cholo, ni mucho menos, así que volvemos a lo que he puesto anteriormente, volvemos a ese 5-3-2, podríamos decir, o 3-5-2, como queráis verlo, metiendo en ataque o en defensa, que sería ese más o menos. Y por parte del Madrid, Courtois en portería, Carvajal derecha, Mendy izquierda, Rüdiger, Militao de centrales, con Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham en el centro del campo, y arriba Rodrigo y Vinicius, alineación del año pasado, es decir, cambiando a Kroos por Modric, es la alineación del año pasado. Bueno, Bellingham no jugó, creo, aquel partido. Me quiere sonar que Bellingham no pudo jugarlo. Pero bueno, he puesto a Modric. Dirás, Diego, si vuelve Camavinga, entra a la convocatoria. Ha dicho Ancelotti que está al 100%. Esta mañana hay algún medio, bueno, Relevo creo que ha sido, y otro medio por ahí que han dicho que Camavinga no se encuentra al 100%. Y que creen que no va a ser titular. Yo es lo que os dije ayer, no ayer, no, antes de ayer, en el vídeo en el que hablábamos de Camavinga, de que volvía, etcétera. Yo no arriesgaría, chicos. Yo, para mí, no es un partido para arriesgar. Aunque hubiera ganado el Barça y tuvieses que ganar sí o sí para no irte a 7 puntos, tampoco arriesgaría. Creo que en el Madrid, con todas las lesiones que está habiendo, lo mejor es ser precavido, tener precaución con Camavinga, dejarle, o sea, si acaso sacarle la partida de 60 o el 70, pero yo de inicio no le sacaría. Esto es lo que yo creo, no lo que yo haría. Haremos a lo que yo haría. Pero creo que sí que es verdad que en el que yo haría, yo tampoco le voy a poner a Camavinga, por lo que estoy comentando.
creo que Ancelotti tampoco va a arriesgar. Si arriesga, me sorprendería, porque Camavinga no está al ritmo del resto. Y es un partido que, como he dicho en la, al principio del propio vídeo, va a ser un partido marcado por la intensidad. Y si Camavinga no está en esa intensidad porque lleva mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, no va a poder mostrarla, y el centro del campo es algo clave. Las partes buenas de Madrid esta noche es que, volviendo al 4-4-2, va a ser un equipo mucho más equilibrado. Que a Ancelotti ya sabéis que le gusta lo del decir el, al equilibrio, al equilibrio. Pues con este sistema tiene un equipo bastante equilibrado y no se va a romper tanto como con el 4-3, que cada uno estaba para un lado, no bajaba nadie. Tienes un equipo mucho más sacrificado en defensa, y creo que si estuviera esta noche en vez de Rodrigo Mbappé, creo que nos iría muchísimo mejor. Pero bueno, al fin y al cabo es la baja que tenemos. Es igual que el año pasado, al fin y al cabo, lo único que no está Kroos, está Bellingham, que el año pasado, creo recordar, es que no me acuerdo exactamente, me quiere sonar que no estuvo Bellingham en el partido del Civitas, pero no sé si fue el de Copa el que perdimos de Copa del Rey o el que perdimos de Liga, que fueron los dos únicos partidos que perdimos en toda la temporada. Esto es lo que se prevé esta noche. Ahora bien, vamos a lo que yo haría de cara al partido de esta noche. En vez de Modric y Bellingham, yo haría otra cosita. Yo metería a Güler. Metería a Bellingham de interior por aquí y a Güler de media punta, porque de verdad creo que merece una titularidad de este estilo. Sé que no lo va a hacer Ancelotti, esto no vamos, ni lo contempléis, o ni siquiera Endrick. Alguno decía, Endrick y Vinicius y Rodrigo 4-3, ni de coña. O sea, sabiendo cómo es Ancelotti, ni Güler ni Endrick van a jugar. Yo pondría a Güler y me explico. Creo que esa visión que tiene Güler para dar ese último pase, tanto a Vinicius como a Rodrigo, es importantísimo para partidos como el de hoy. Un partido que va a ser muy cerrado, tener a jugadores de este estilo que sean capaces de dar ese último pase, o incluso, voy más allá, de tener la pegada que tiene Güler. Bellingham es muy bueno, pero Bellingham no tiene la pegada que tiene Güler, no tiene el disparo que tiene Arda Güler. Y el último pase, me atrevería a decir que tampoco. O sea, Bellingham tiene otras cosas buenísimas, no le quitas el balón, te sabe contemporizar, sabe leer el juego, etcétera. Pero el último pase y el tiro que tiene Güler, no lo tiene. Y en esta posición, creo que necesitas un jugador así. Entonces, yo por eso sacaría a Güler en vez de a Modric. Porque también es verdad que Modric ya no te da el nivel que te daba hace años. Al fin y al cabo, Modric tiene 39 años, o 40, o 50, yo no me acuerdo cuántos tiene. Es coña, ¿no? Pero es muy mayor y ya no te da el rendimiento que te daba antes. Entonces, sé que es cierto que en estos partidos también hace falta la experiencia, que Modric te da más experiencia que Güler, pero al fin y al cabo yo quiero algo más atrevido, algo más de chispa ahí, y algo que sepas que te va a funcionar, porque creo que Güler te puede funcionar perfectamente. Pero repito, ni lo contempléis, la única duda es si sale Camavinga o Modric, y yo creo que Ancelotti va a acabar tirando por Luka Modric y pondrá a Bellingham en la posición en la que jugaba el año pasado, ahí por detrás de Rodrigo y de Vinicius. Y para mí, creo que estos van a ser los 11 de ambos equipos. Sin más, chicos, recordaros que tenéis en la descripción, perdón, en los comentarios fijados, el canal de WhatsApp y el canal de Instagram, porque de este vídeo no os habrá avisado YouTube. Al fin y al cabo, la campanita de YouTube solo avisa de 3 vídeos diarios y ya los cumplí, bueno, 3 vídeos cada 24 horas. Entonces, este vídeo no os habrá avisado, así que para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo, en YouTube, avisaré por Instagram y por WhatsApp en los canales de difusión. Así que lo que os sea más cómodo, abajo en la descripción y en la cajita de comentarios os dejo el canal de WhatsApp y de Instagram para que me vayáis a seguir por ahí, ¿vale? Y por último, recordaros, esta noche a las 9 en directo, en Twitch, en YouTube, y estrenaremos seguramente en Geek también, aunque no lo sea al 100%, pero es muy probable. Así que irme a seguir por ahí, que también lo tenéis aquí abajo en la descripción, y también intentaré dejaros otro comentario. Así que nada, chicos, nos vemos esta noche a las 9. Un saludo, y si os ha gustado, un like, suscribiros, comentar, activar la campanita, porque sabéis YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!